Las refacciones originales tienen un nombre, Safe. Gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad. Safe es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la República. Safe. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Vamos a platicar ahora sobre esta camionetita, la Hyundai Creta 2017. Es el más reciente crossover a la venta en el mercado mexicano, un segmento que ha crecido muchísimo, ¿no? Y está aquí para luchar contra vehículos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, ya están reconocidos por la gente, como la Ford EcoSport, la Chevrolet Trax, la Honda HR-V, la Mazda CX-3, etcétera, etcétera, ¿no? Peugeot 2008, en fin, varias otras que están ahí en este segmento. La plataforma es la misma del Kia Soul o del Hyundai HB20, que no está a la venta en México. Sin embargo, pueden ver que la altura es la altura de un crossover normal, ¿no? Y cuando lo comparas, por ejemplo, contra una CX-3, que es muy bajita, esta es más camioneta, si se puede decir eso. Porque finalmente la sensación de manejar una camioneta, o la ventaja que puede tener una camioneta sobre un coche, es la altura del piso, que te ayuda a pasar baches, topes, etcétera, sin pegar o pegando menos o dañando menos el coche. Y también la posición más alta de manejo, que te ayuda a ver a través de otras camionetas el tráfico adelante sin estar, digamos, muy bajito, sin percibir qué es lo que va adelante de ti. El espacio es bastante bueno y mucha gente puede pensar que por ser la versión más chica de las camionetas de Hyundai, es más chica que una Tucson, por ejemplo, la Creta no tiene espacio, pero no, sí lo tiene bastante bueno. Ahorita les muestro el asiento trasero, aquí está bastante bien, muy agradable. Esta es la versión, la segunda más equipada, hay una más equipada todavía que tiene, creo, techo panorámico, no estoy 100% seguro. El motor es un motor chiquito, un 4 cilindros, 1.6 litros, 121 caballos. Y todos pueden decir, 121 caballos, qué poquito. Sí, es poquito y no está obviamente pensada para vencer a nadie en los arrancones. No se va a poner a pelear con un Hellcat, obviamente. Pero es un coche, es una camioneta que el arranque inicial, o sea, 20, 30, de 0 a 20, 0 a 30 kilómetros por hora, es decir, lo que sientes cuando arrancas en un semáforo, es bastante bueno, no te va a pasar ninguna sensación de que sea burrita ni nada. Me gustan los terminados, son plástico rígido, sí, pero de buena calidad, se sienten bien, se ven bien, y dentro de su segmento, me parece que, a excepción de la CX-3, me parece que estos son los mejores terminados del segmento. Tienes botón de encendido, vamos picándole aquí, cobra vida el motor, sale la pantalla, tiene aire acondicionado digital, aquí una entrada USB, vamos bajando aquí esto, una entrada USB, un auxiliar, una toma de corriente de 12 voltios, un descansabrazo con consola central, par de portavasos, 6 bolsas de aire, cámara de reversa, todas tienen 6 bolsas de aire, todas tienen cámara de reversa, no solo las equipadas. Esta más equipada tiene también llave de presencia, eso no está en todas ellas, pero en la gran mayoría de las versiones tienes un nivel de equipo que me parece bastante bueno. Y miren el espacio trasero, ¿no? Es un espacio bastante bueno. O sea, yo tengo aquí, o sea, el asiento está ajustado para mí, tengo aquí todavía 7, 8 centímetros adelante mis rodillas, hay salida trasera de aire acondicionado, lo que está muy bien. O sea, si estás aquí no tienes por qué cocinarte con el calor. El túnel del escape baja aquí considerablemente de altura y te deja espacio para que incluso en la parte central viajes más cómodo que en otros vehículos. La cajuela también es una cajuela que tiene buen tamaño y comparada, por ejemplo, con una Soul, que pudiera ser de sus grandes rivales, tiene mejor espacio. Tiene incluso una llanta de refacción de tamaño completo, cosa muy rara en este segmento y bastante bien ordenadita. Una crítica que se ha hecho a la Creta es el hecho de que tenga frenos traseros de tambor. Sí, obviamente los discos son mejores, pero también son más caros y seguramente la gente no lo paga. Para un vehículo de una tonelada con 240 kilos, es decir, 1.24
toneladas, el tambor es suficiente, ¿no? Sí, disco sería mejor, por supuesto que disco sería mejor, pero yo prefiero que tenga freno de disco atrás que tener tambor y tener solo dos bolsas, como varios rivales de segmento lo hacen, ¿no? Entonces, es una camioneta que yo creo que tiene un muy buen valor por tu dinero. El precio de la base empieza en 280 mil pesos, 279.900. La más equipada llega a 336.900 pesos y esa ya se me hace un poquito cara, ¿no? Por ese precio yo pondría un poquito más de dinero y me iría para las versiones básicas de Honda CR-V, de Nissan X-Trail, etc. En esta Creta, yo creo que las versiones que más valen la pena son las básicas. Hay una básica manual, que es la de 279.900 pesos, que poca gente la va a comprar por la caja manual. No es popular en México el cambio mecánico. Pero la de 300.000 pesos, que es la básica, con caja automática de 6 velocidades, todas las cajas son de 6 velocidades, me parece que va a tener un gran éxito en México. Y por debajo de 300.000 pesos, ahora esta camioneta pasa a ser mi favorita. Va a venir más novedades en este segmento pronto. Nissan, por ejemplo, va a poner la Kicks en el mercado. Falta ver cómo va a estar esa Kicks. Por ahora, por lo menos, la Creta, insisto, en sus dos versiones básicas, me parece la mejor opción si quieres una camioneta por menos de 300.000 pesos en el mercado mexicano. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos aquí con más en La Cochera en la siguiente semana. Safe Refacciones Originales presentó.